Aquí estoy a poca distancia de la costa de Panamá, donde acabamos de recuperar lo que creemos que es el ataúd del legendario explorador Sir Francis Drake, que fue enterrado en el mar hace aproximadamente 400 años. ¿Estás seguro de querer profanar así los restos de tu antepasado? Haces que suene vergonzoso. Además, pensé que no me creías. Bueno, estuve investigando. Y aparentemente, Francis Drake no tuvo hijos. Ya sabes que la historia puede estar equivocada. Por ejemplo, no puedes profanar un ataúd vacío. ¿Qué demonios es? ¿Qué diablillo? ¿Qué es? Vamos, levántalo. No. De ningún modo. El trato era por el ataúd, es todo. Un momento. Si mi programa no hubiera financiado esta expedición... Ya tienes tu historia, bonita. Señor Drake, has firmado un contrato. Tengo derecho a verlo todo. ¿Podrías profundizar en esa idea? Sully, tenemos problemas. Date prisa. Vale, vale. ¿Qué ocurre? Piratas. ¿Piratas? Sí, de los modernos. No hacen prisioneros. Al menos no varones. ¿De qué estás hablando? ¿No deberíamos llamar a las autoridades? Es una idea fantástica, pero digamos que no tenemos permiso para estar aquí. ¿Qué? Sí, así que a menos que quieras acabar en una cárcel de Panamá, deberíamos encargarnos nosotros mismos. ¿Qué es peor? Se ve que nunca has estado en una cárcel panameña. ¿Sabes usar una de estas? Sí, es como una cámara, solo apuntas y disparas, ¿no? Buena chica. Allá vamos. No puedo dejarte solo ni un minuto, ¿eh? Tenía todo bajo control hasta que volaron el barco. ¿Estás bien? Nada que no arreglen años de terapia. Vaya, vaya, si es la hermosa y perspicaz Helena Fisher. Las adulaciones te darán tiempo. Bueno, soy de los que prefieren estar tras las cámaras. Víctor Sullivan. Por el amor de Dios. ¿Qué os parece largarnos de aquí antes de llamar más la atención? ¿Bien? Un pequeño regalo de Sir Francis. Sí que has encontrado el ataúd. Espera un momento, esto es lo que creo. El diario perdido de Drake. Fingió su muerte, como yo decía.
estar metido en algo grave. Sí, bueno, que esto quede entre nosotros. Gracias por el préstamo, señor Drake. Me he ganado un vistazo a ese diario cuando aterricemos.
Así que cuando debo ser tú. ¿Eh? Ah, el maldito dorado. Drake iba tras algo gordo, seguro. ¿Pero dice algo más? Ahora sí que estás interesado, ¿eh? Sí. Bueno, por desgracia no. La última página no estaba. Pero escucha, Sully. Es este. Definitivamente es este. Sí. Solo tenemos un problemilla. Sí, eso he dicho. Explotó. Se hundió. No, para eso tenemos seguro, ¿no? Oh. Oh, no, la cámara... No, la cámara está bien, no te preocupes. No, sigue como nueva. Sully, la chica sabe cuidarse. Deberías haberla visto. Bien, pues ve y dile, acabamos de encontrar la ciudad de oro perdida. Quizás su productor lo emita esta misma noche. ¡Oh, vamos! Nate, ¿confías en mí? Más o menos. Vale. Porque tendremos a todos los cabronazos del mundo compitiendo por el tesoro, a no ser que nos deshagamos de ella. Eres todo un caballero, Sully. Lo sé. Es un asco. Lo superarás. No, no me importa si hemos superado el presupuesto, pero ¿te das cuenta de que esta podría ser la historia del año? Hola. No, no me fío de ellos, ¿vale? Por eso tenemos que ser rápidos. Solo tráeme el equipo de cámara y te prometo que... ¡Hijo de puta! ¡Hey! Debería haberlo imaginado. ¿Bien? No lo entiendo. Según esto, estamos justo en el sitio. Quizá no estés leyendo bien ese cacharro. Déjame ver. No, este es el lugar. Aquí no hay nada, Nate. Otro callejón sin salida. Calma, Sully. Relájate. Echemos un vistazo. Qué sitio tan acogedor, ¿eh? No es lo que esperabas, ¿eh? Sí. ¿Dónde está el maldito oro? Ah, este sitio lo limpiaron hace siglos. No fueron piratas ingleses. No, no fue Drake. Mira esto. Parece que los españoles llegaron antes que él. ¿Qué pasa, Sully? Nate, no estoy buscando un trozo de lata. Estoy de deudas hasta las cejas. Contaba con esto. Demasiadas juergas que pagar en Lima, ¿eh? Eso y... Bueno, he tenido algunos reveses comerciales. Ya, siempre te he dicho que te alejes de los chicos malos. Y de las chicas malas. ¿Sí? Mira quién habla. ¿Qué quieres decir con eso? Esa reportera. He visto cómo la miras. ¿Elena? Por favor. Perdí toda oportunidad cuando la dejamos tirada en ese muelle. Chaval, en el amor y en la guerra todo vale. ¿Y qué pasa si no sabes distinguir? Entonces, amigo, estás en un lío. Tío. Debieron construir el templo alrededor de esto. ¿Alrededor de qué? Una estatua. Una estatua de oro. Una inmensa estatua de oro. Y mira aquí. Esta gente está adorando esa cosa. Al menos creo que es gente. Sully. Claro. El dorado. El hombre de oro. Sully, no era una ciudad de oro, era esto. Un ídolo de oro. Tío, ¿te imaginas lo que valdría esa cosa ahora? Mira esto, huellas.
Apuesto a que los españoles lo arrastraron sobre troncos cortados. Creo que llegamos 400 años tarde a la fiesta. ¿El rastro está frío? Sí, eso parece. ¡Qué putada! A menos que... ¿A menos que qué? Vamos a seguir las huellas. Que me maten. Debió de subir por el río en una inundación y se quedó encallado. Vamos a echar un vistazo, ¿eh? No, espera. Aquí hay algo chungo. ¿Chungo? Te comportas como si nunca hubieras visto un submarino alemán en mitad de la jungla. Va en serio, Nate. Te diré qué hacer. Tú quédate aquí. Yo iré solo a comprobarlo. Te llamaré si me topo con algún nazi, ¿eh? Sí, claro. Allá tú. No. Espera. Sujétame esto, ¿vale? Vale. Parece que tendré que hacerlo por las malas. ¿Y de dónde has sacado esto, mi putrefacto amigo? Estoy en el camarote del capitán. Y adivina, sigue aquí. ¿Qué quieres decir con eso? Habrá sido asesinado. Lo hicieron pedazos. Vaya forma de morir. Suena horrible. Mira su cartera. Eres un cielo, Sully. Tienes que estar de broma. ¿Has encontrado algo, chico? UK-2642. UK-2642. Lo tengo. ¿Estás bien? Sully, no te lo vas a creer. Inténtalo. Creo que encontré la página que faltaba. Estás de broma. Parece que Drake y nuestros amigos alemanes buscaban el mismo tesoro. Y yo tengo el mapa que nos llevará hasta él. Nate, más vale que no sea otra búsqueda absurda. Tenemos que sacar algo de este viaje, ¿o? ¿O qué? ¿Sully? ¿Estás ahí? ¡Sullivan! ¡No! Eso debe de ser malo. Ya vamos. Hola. ¿Amigo tuyo, Sully? Soy Gabriel Román. Sé quién eres, gilipollas. Compórtate, jovencito. Solo son negocios. Ponte ahí. Tranquilo. Las manos arriba. Ya están arriba. Verá, su amigo me debe dinero, señor Drake. Un montón de dinero. Así que cuando me dijo que estaban metidos en algo grande, un hallazgo único en la vida, dijo, me dejó intrigado. Es especialista en grandes promesas, ¿verdad, Víctor? Pero volvemos a lo mismo. Una pérdida de tiempo. Este siempre habla así. ¡Ah! Tranquilo, Navarro. Así que...
Me temo que el tiempo se acabó. A menos, por supuesto, que haya algo ahí, señor Drake, que pudiera compensarme por las molestias. Está jugando contigo, Nate. Lo han oído todo. Dales el mapa. Despacio. ¿Qué tiene que ver un mapa de la Marina alemana con el Dorado? ¿Qué? ¿Crees que es una coincidencia? Los alemanes buscaban el mismo tesoro. Claro que tiene que ver. ¿Qué? ¿Estamos en paz? Por ahora. Pero si queréis que os refresque la memoria... Vamos, déjalo en paz. ¿No os limitáis a cortar dedos y cosas así? Eso es muy vulgar, ¿no? Esto le dolerá un poco más. Vale. Venga, Román. Él no tiene nada que ver con... ¡Sully! ¡Sully! ¡Maldito hijo de puta! Eso por dejarme en el muelle. ¿Qué demonios haces aquí? Soy lo bastante buena para seguir a dos saqueadores fracasados. Se ha ido por ahí. Llamaré por radio. Bueno, ahora solo hay un saqueador. Sully está muerto. ¿Qué? Sí, seguiremos su suerte si no salimos de aquí. Oh, demonios, lo siento. Dime que tienes una pistola. Claro. Gracias. Bien, vamos. ¿Tienes buena memoria? Sí, ¿por qué? UK-2642. ¿Lo tienes? Sí, ¿qué es? Coordenadas de los alemanes. Donde los españoles encontraron el Dorado. ¿El Dorado? Pero también lo saben los que mataron a Sully. ¡Maldita sea! Si los españoles hallaron el tesoro, lo tuvieron que traer a esta isla. Y Drake lo siguió. Bien, ¿y a qué esperamos? Yo tendré la historia y tú tendrás lo que estés buscando. ¡Sí! Vamos. Esto no van a ser unas vacaciones. Sé cuidar de mí misma. Además, me debes una. Supongo que sí. Estamos sobre la pista del tesoro perdido de El Dorado, que nos ha traído a esta pequeña isla en mitad del Pacífico. Vamos a mirar más de cerca. Ojalá seamos los primeros en llegar. ¿Descubriremos las ruinas de una colonia olvidada y una fortuna en oro español? ¿O la isla oculta secretos mucho más oscuros? Esto debería evitar que cambien de canal. ¡Vaya! ¿Qué demonios era eso? ¿Fuego antiaéreo? ¡No tiene gracia! ¡Mierda! ¡Estamos ardiendo! ¡Deja ya la maldita cámara! ¡Tenemos que salir! ¿Salir? ¿Este trasto tiene paracaídas? Es un buen momento para averiguarlo. Espero que todavía funcionen. Bueno, lo descubriremos en un segundo. ¿Has hecho esto alguna vez antes? ¡Claro! Saltas, cuentas hasta cinco y tiras de la cuerda. ¡Venga! ¿Vienes conmigo? Estoy algo ocupado. ¡Vamos! ¡Vaya! ¿Te veo en tierra? Voy detrás de ti. Sí. ¡Mierda!
demonios está haciendo? ¿Aló? Buka Pintu. Siapaini, Mikarase Garan. Ah, mierda. Sí, Alan, no. Zepatán, Buka Pintu. Oh, Tai. ¿Funcionó? ¡Ahí está! ¡Ahí arriba! ¡Coge el arma! Oh, tío. Espera un momento. ¿Qué es tan importante ahora de esa torre? ¡Oh! ¡Joder! No son españoles. Son ingleses. ¡Caray! Lo has conseguido. Debía de ser la torre de Drake. ¿Pero qué estás buscando, eh? Vaya, eso ya me suena más. Los barcos no partieron. ¡Elena! Ahí está. ¡Qué mierda! Lo de buscar tesoro se te da mejor que a mí. Pero dudo mucho que vayas a encontrar el dorado ahí. ¿Cómo te has metido en este lío? Intentando rescatarte, a decir verdad. ¡Qué detalle! Ladrillos de arenisca y estuco, mortero de caliza. ¿Y cómo sabes tanto de esas cosas? Mi programa, episodio 4, Arquitectos del Nuevo Mundo. Sí, creo que con un buen tirón sacaremos estos barrotes. ¿Qué? No, espera, ¿estás segura? ¡Aparta de mi camino, estúpido! ¡Zepatán, abre la maldita puerta! Oh, mierda. Hola, Drake. Eddie Raya. Debí suponerlo. Un documento fascinante, ¿eh? Parece que el tal Sir Francis y yo seguimos los mismos pasos. No te sobrevalores, Eddie. Siempre seremos enemigos, ¿eh? Oye, te diré una cosa. Llévame al oro y puede que te deje vivir. ¿Ya está? ¿No hay más? ¿Morir ahora o ayudarte y morir más tarde? Es difícil elegir, pero ¿sabes? Elijo morir ahora. ¿Y cómo? Escucha, gusano. Me habían prometido un tesoro en esta maldita roca. Mis hombres están muriendo. Ni siquiera pueden salir a mear sin escolta. ¡Y no tengo nada que ofrecerles! Te voy a proponer algo. Me ayudas a encontrar el tesoro y quien sobreviva se lleva el oro y la chica, claro. ¿La chica? Vamos, Eddie, la chica se fue hace rato. Ya estará fuera de la isla pidiendo ayuda. Tai Kuchin, nunca se te dio bien el póker. La encontraré, te lo aseguro. Una chica no puede causar demasiados problemas. ¡Y bien! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Maldita sea! ¡Bien! ¡Buen trabajo! ¡Gracias! ¡Buka Pintu! ¡Un segundo! ¡Mendicant Pereza! ¡Tras ellos! ¡Más rápido! ¡Dale caña! ¡Lo conseguimos! No puedo creer que haya funcionado. ¿Y quién era este tío? Solo es un antiguo... ¡Oh, cuidado! ¡No! ¡Espera! ¡Ah!
venga. Cógeme la mano. Muy bien. Vale. ¿Estás bien? Sí, bien. ¿Tú estás sangrando? Es lo que tienen estas cosas. Larguémonos de aquí. Vamos. Maldito sea. ¿Qué? ¡Vamos! ¿Vais a alguna parte? Eddie. ¿De verdad pensabais que podríais escapar de moi? No, no. Solo le estaba mostrando a la señorita las vistas. ¡Cállate! Apuesto a que tú también trabajas para ellos. ¿Qué? ¿Pensabais que podríais engañarme y quedaros con todo? ¡Maldita sea! ¡Este tío está tarado! ¡Eddie! ¡Cálmate, amigo! Aquí acaba vuestra suerte. Y vuestra visita. Y ahora... dame ese mapa. Agárrate. Vale, me rindo. Tú ganas. No te muevas. Calma, Eddie. Estoy sacando el mapa, como has dicho. He dicho que te agarres. Eso hago. Pues dámelo ya. Me has dicho que no me moviera. Creo que vas a tener que venir a por él. Está ahí como... ha sido un grave error. Déjate de bromas. ¿Sabes? Debería haber girado antes el puente. Qué gracioso. Ver un momento. Quiero enseñarte algo. ¿Aún funciona esa cosa? Ajá. Mira esto. Bien. ¿Ves el edificio del puerto? Es donde los barcos que vienen a la colonia dejan el cargamento. Así que si el tesoro del Dorado estuvo en esta isla, tendría que haber pasado por aquí. Espera un momento, ¿qué era eso? ¿Qué? Rebobina. ¿Sí? Espera, para. Ajá. Justo ahí. Es nuestro pasaje para salir de aquí, vamos. ¿Para salir de aquí? ¿Te estás rindiendo? Quizá no te hayas percatado, pero estamos en desventaja. Hasta ahora nos ha ido bien. Elena, no me apetece cargar con tu acribillado cadáver en mi conciencia, vamos. Vamos, si quieres rendirte, hazlo, pero no me uses como excusa. Vale. Pues es por mí. Me rindo. ¿Vienes o no? ¿Eso es todo? Te olvidas del tesoro y te olvidas de Drake. Sin más. Maldita sea, no merece la pena morir por esto. Vale. Bien. Escucha, de un modo u otro tenemos que regresar al puerto. No te preocupes. Ya lo discutiremos más tarde. Verás qué bien. Espera. Esta vez, yo conduzco. Vale. Vaya. Deben de ser los manifiestos de todos los barcos. Parece que se conservan en buen estado. Mira esto. Aquí hay algo. La Esperanza navegó desde el Callao, Perú. Llevaba 800 lingotes de oro, 1200 de plata, esmeraldas, máscaras de oro, ornamentos... Caray, son documentos del siglo XVI. Vas a ser algo más que un simple ladrón de tumbas. Mira esto. Estatua de oro, peso 20 arrobas. Son unos 230 kilos, tiene que ser eso. Vaya. Ahí lo tienes. Eso me da escalofrío. Es la última anotación. ¿Alguien especial? ¿Qué? Sí, supongo que sí. Te creía más del estilo de una mujer en cada puerto. ¿Qué más quisiera? No, esto era el anillo de Francis Drake. Algo así como una herencia. ¿Sic parvis magna? La grandeza nace de pequeños comienzos. Era su lema. Mira la fecha. 29 de enero de 1596. El día después de su supuesta muerte. Espera, ¿qué son estos números de aquí? Coordenadas, justo en la costa de Panamá. Ah, ¿así descubriste el ataúd? Sí, eso es. Mira, Drake dejó esta pista para localizar el sitio exacto del enterramiento. Para alguien lo bastante listo como para entenderlo. Buen intento. Pero te recuerdo que buscamos un barco.
Me temo que esto es lo máximo que vamos a aproximarnos a El Dorado. No veo ningún barco, Nate. Parece que hemos perdido la ocasión. No, ahí está. Al otro lado del puerto. Vamos. ¿Sabes qué? ¿Por qué no espero aquí y tú, das media vuelta y vienes a buscarme? Vale. ¿Qué pretendes? Nada. Solo quiero, ya sabes, quedarme y grabar algo más. Estaré bien. Vale, bien. Pero prométeme que estarás aquí. Claro, lo que tú digas. ¡Meted todo eso en el barco! ¡Vamos, moveos rápido! ¿Cómo has llegado hasta aquí? Tienes que ver esto. Ahora no es un buen momento. ¡No! ¡Nate! ¿Qué estás haciendo? Tienes que ver esto, en serio. Solo... ¿Qué? No olvides lo de la cubierta. ¿Y...? ¡Hola! Está vivo. Vaya. No sé, Nate. Hasta... ¿Qué punto te fías de este tío? No tiene una pistola en la sien, exactamente. Ya, lo sé. Tenemos que largarnos de aquí enseguida. Sí, parece extraño. Pero... Sully es muchas cosas, pero no un traidor. ¿Hacia dónde se dirigían? Hacia el norte. Hacia las montañas. Vale. Tiene que ser el monasterio. Vamos. ¿Y si en realidad trabaja con ellos? O lo rescatamos o le damos una paliza. Aunque creo que debería darle una tunda de todos modos. ¿Cómo puede pasar algo así? ¿Ves esas quemaduras? Ajá. Alguien llenó este lugar con suficiente pólvora como para reventarlo. ¡Oh! Ten cuidado. Algunos de los tablones pueden romperse. ¡Ah! ¡Elena! ¡No aguanto más! ¡Dame la otra mano! ¡Tienes que soltarla! ¡Maldita sea! Ya está. ¡Mierda! No pasa nada. Venga. Vamos. Vamos, dejamos a esos payasos atrás hace siglos. ¡Oh, Dios santo! ¡Es asqueroso! Ojalá tuviera mi cámara. ¿Entonces qué? ¿Los españoles pusieron trampas en la isla para proteger su oro? Esto no lo han hecho los españoles. Mira bien esos pinchos. Tienes que estar de broma. Es de nuestro avión. Espera, esto no tiene sentido. ¿Por qué iban a poner trampas cuando sus propios hombres andan pululando por toda la isla? No lo harían. Algo ha estado aquí desde que saltó la trampa. ¿Algo o alguien? Espera, ¿crees que...? ¿Oyes eso? ¿Oír qué? Nada. Nada en absoluto. Nos están vigilando. ¿Vigilando? Sí, ¿sabes qué? Probablemente no sea nada. Oh. Salgamos de aquí antes de que nos topemos con lo que quiera que haya estado mordisqueando a este tipo. Vale. Esa chica trabajaba en un pequeño bar en Filipinas. Ah, tenía una sonrisa que te derretía el corazón. Pero eso sí, tan pronto te amaba como te clavaba un puñal como se la pegaras. Era una mujer muy menudita, no mediría más de 1.5 metros. La llamaban la hilandera porque tenía... ¡Cállate, vejestorio! ¡Ya nos has contado esa historia 1000 veces! Sí, supongo que sí. La memoria me va fallando. Además, ¿por qué estás tardando tanto?
Bueno, quizá no te hayas dado cuenta, pero la mayoría de estos libros están medio podridos. Vale, pero date prisa, el jefe te está esperando. ¡Eh! ¡Ahí arriba! ¡Oh, mierda! Oh, vaya, ya era hora de que aparecieras. Bueno, te veo muy bien para ser un cadáver. Al final te has traído a la chica, ¿eh? ¿La chica? Si no fuera por ella, no te vendrían a rescatar. Si es que esto es un rescate. ¿Qué quieres decir? Tienes que admitir, Sully, que esto es muy raro. Sí. Das información a esos tipos... Y milagrosamente apareces vivo. Ah, un momento, maldita sea. Román quería matarme. Necesitaba ganar algo de tiempo. Vale, fue una estupidez. No pensé que fueran a seguirnos. Sully, ya estaríamos en casa con el tesoro si hubieras mantenido la boca cerrada por una vez. Y tú podrías haberme tomado el pulso antes de salir corriendo y darme por muerto. Bueno, eso ya no importa ahora. Vale, ¿y cómo es que estás aquí de pie vivito y coleando, eh? No te lo vas a creer. ¿Eh? Ni hablar. ¿El viejo Francis fue quien se llevó el balazo? Sí. Pensé que eso solo pasaba en las películas. Ah, bueno, pero duele de la hostia, te lo aseguro. Seguro. Bueno, cuando se dieron cuenta de que no estaba muerto, convencí a Román de que no encontrarían el tesoro sin mí. Y les llevé por el sitio equivocado mientras esperaba que aparecierais. ¿Y dónde están ahora? Les dejé siguiendo una pista falsa, al otro lado del monasterio. No son muy listos. Mira, Drake lo tenía todo pensado. ¿Ves? Es el símbolo con el que los españoles marcaban sus criptas secretas. El tesoro está escondido justo aquí, en este monasterio. Si encuentras el símbolo, encuentras la cripta. Tenemos todo lo que necesitamos, aquí mismo. Todas las pistas nos llevan hacia el tesoro. Podemos conseguirlo, tío. Bueno, ahora no os pondréis en plan amigotes y volveréis a dejar tirada a la chica, ¿verdad? Que no se te pase por la cabeza, Sully. Tiene un derechazo que no veas. Lo recordaré. Bueno, la cosa pinta bien. Déjame echar un vistazo. Sí. Vale. Vosotros dos, quietecitos. Voy a investigar. Espera. No vas a ir tú solo. Sí, los hombres de Román están por todos lados. Sí, y una persona hace menos ruido que tres. Venga, estaré bien. Y vosotros estaréis a salvo aquí. Ni siquiera saben que existe esta sala. Vale. Llévate esto. Déjalo en el canal 13. Nunca lo usan. Manténnos informados. Está bien, hecho. Vuelve a cerrar esta cosa. Sí. Nate. Ten cuidado. Venga. Siempre lo tengo. ¡No lo había visto! ¡Ay! Esto es completamente inaceptable. ¿Qué quieres de mí, Román? Cada vez me quedan menos hombres. Me resulta increíble que un solo hombre pueda deshacerse de todo tu grupo. No es solo Drake. ¡Maldita sea! En serio, esta isla está maldita. ¡Basta! Coge a tu patético grupito y lárgate. Espera, no puedes dejarme fuera. ¡Me debes mi parte del oro! Tu parte, Eddie, era a cambio de que hicieras lo que se te había pedido. Me aseguraste que Drake estaba preso y la isla asegurada. Oh, vamos, estás poniendo excusas, Román, lo sabes. Hemos acabado, señor Raya. ¿Y cómo? Matías Yaló. ¡Sialán! ¿Podrías recordarme por qué contrataste a ese memo supersticioso? Querías a alguien barato. Bueno, te está bien empleado, supongo. ¿Y qué pasa contigo, Navarro? ¿Vales lo que te pago? La cripta está aquí. Estoy seguro. Si Sullivan nos ha dicho la verdad... Algo que no ha hecho. Sabe perfectamente que lo mataremos si miente. No seas estúpido. Ya sabe que lo mataremos cuando encontremos el tesoro. No tiene motivos para decir la verdad. En serio, Navarro. A veces creo que te has dejado el cerebro en aquel tugurio del que te saqué. Solo necesito algo más de tiempo.
Buscar este tesoro tuyo está trayendo más problemas de lo que probablemente valga. Te aseguro que el dorado vale más de lo que puedas imaginar. Más nos vale. Tiene que ser una broma. Sully. Estoy aquí. ¿Te acuerdas de Román y Navarro y de esa pista falsa que les diste para despistarlos? Sí. Pues están sentados justo encima del tesoro. Oh, maldita sea mi suerte. Mira, voy a necesitar algo que los haga salir de allí. Eso es, chico. Lo bueno está por llegar. ¿Y Sully? Sí. Cuando se vayan, reunámonos en el mausoleo. Pero ven por las catacumbas. Es más seguro. Entendido. Ahora tengo que pasar desapercibido delante de todos esos matones. Parece que esto marcha. Sí. Atentos. ¿Qué te parece? No sé. Podría no tener salida. Espera. Parece que hay un pasadizo por aquí. Oh, oh. Mierda. ¿Qué demonios es eso? Sully, sal de ahí. ¿Eh? ¡Es una trampa! ¡Sullivan, ¿estás bien? ¡Sully! Sí, sí, estoy bien. Sigo entero. Oh. Aunque me has dado en el culo. Bueno, será mejor que vuelvas a la biblioteca. Tendremos que buscar otra forma de salir. Último con vida se lleva el oro. Has perdido. Matadlos a los dos. Venga, arriba. Vaya, pesas más de lo que creía. ¿Llegas? Parece un viejo montacargas, o algo así. Hay una cuerda. Intentaré bajarla hasta donde estás. Veo un túnel. Podemos salir por aquí. Hola, chicos. Calma, Eddie, tranquilo. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿No lo has visto? ¡Oh, no! ¡Dios, no! ¡Estamos atrapados! Joder, ¿qué es eso? ¡Estamos acabados! ¡Es nuestro fin! ¡No! ¡No! Eddie, vuelve aquí. ¡Mierda! Drake, por si no salimos de esta, quiero que sepas que te odio hasta la médula. Yo también te quiero mucho. Ahora pasemos a la acción. ¡Eso es, maldito coñoc! ¡No se juega con Eddie Raya! ¡Eddie! ¡Eddie, aguanta!
prisa! ¡Vamos! ¡Vamos, corre! ¿Qué demonios eran esas cosas? No lo sé, no lo sé. ¿Estás bien? Sí. Nate. Vale, no creo que puedan atravesarla. Nate. ¿Qué? ¿Dónde estamos? No lo sé bien. Vamos. Vaya, esto explica lo del submarino en el Amazonas. Nate, ven, mira esto. ¿Lo encontraron? Debieron de entrar en la cripta y se lo llevaron. Sí, pero ¿qué tiene que ver el monasterio en todo esto? No sé. No me cuadra para nada. Si la estatua está ahí ahora... Estaríamos justo encima de ella. Apuesto a que por aquí iríamos a la superficie. Parece que los nazis no pagaron la factura de la luz. Maldita sea. Si vamos a la sala del generador, tal vez podríamos conectar la corriente de nuevo. Pero antes debemos encontrar la manera de salir de aquí. Oye, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Encontré una salida. Buen trabajo. Sí. Vale, vámonos. No, es tu turno, vaquero. ¿Qué dices? Nate,
Sabes que no puedo saltar eso. No pienso abandonarte con esas cosas. No hay elección. Tú ve a encender la corriente, vuelve a por mí y luego nos largamos, ¿vale? Venga, largo. Volveré enseguida. Vale. Una terrible maldición. Los españoles han desatado el infierno y se han convertido en demonios. A mis hombres la muerte les han dado, abandonándome a mi suerte en esta tarea. Ninguna nave partirá de esta isla. Las destruí todas e inundé la ciudad maldita. Tamaña maldad nunca debe zarpar de esta costa. En mi hora final, encomiendo mi alma a Dios. Que el Señor se apiade de este lugar impío. Francis Drake. Santo Dios. Oh, mierda. ¿Puedes oírme desde ahí? Alto y claro, imbécil. Oh, ¿no hay micrófonos ahí? ¡Qué pena! ¡Nate, sal de ahí! ¡Elena! ¡Dejadla en paz! Navarro, si no puedes controlar a una jovencita... No volverá a suceder. Confía en mí. Perdona la interrupción. Solo quería... agradecerte que nos llevaras hasta el Dorado. Claro. Espero que no te importe que nos quedemos con la señorita Fisher un poco más. Es para evitar que tu amigo y tú intentéis hacer algo creativo. Adiós, Nate. Ha sido divertido. Sí, sigue sonriendo, gilipollas. Te veré pronto. Mal asunto todo esto. Joder. Supongo que os habréis dado cuenta de que tengo soluciones para cualquier imprevisto. Soltad las armas. Ahí abajo. Sin heroicidades, por favor. O mataré a la chica. Vale. Bueno, esperad un momento y enseguida estoy con vosotros. Es impresionante. ¡Qué gran trabajo! Nunca he visto nada igual. Es solo la cubierta. El auténtico tesoro del Dorado está en su interior. ¡Ábrela! Thank you.
Adiós, jefe. Qué poca imaginación. ¡Bajen la red! ¡Bajen la red! Navarro, esa cosa ha acabado con toda una colonia. No sabes lo que haces. Eso nada. Soy la única persona en esta isla que sabe lo que hay que hacer. ¡Cargue la estatua! ¡Cuidado! ¡Qué pena dais! Peleándoos por vuestros insignificantes tesoros. ¿Tenéis una idea de lo que esto vale para un buen comprador? ¡Levántenlo! ¡Levántenlo! ¡Oh, no! ¿Qué demonios es eso? ¿Qué demonios son esas cosas? Son los españoles, Sully. Nunca se fueron. Dios, esa cosa no puede salir de la isla. Tienes que detenerle. Yo te cubriré. ¡Elena! ¡Santo cielo! ¡Elena! Vamos, ¿puedes tenerte en pie? Estoy bien. Vale. Estoy bien. ¿Estás bien? ¡Nate! ¡Cuidado! ¡Adiós, capullo! Dios mío. Vaya día. Pues sí, salvar al mundo, vencer al mal, lo de siempre. Ya te digo. Pero es una pena que nos vayamos con las manos vacías. Bueno, ¿sabes? Conseguí guardarme una cosita. Toma. Pensaba que lo echarías de menos. Gracias. De nada. Vaya concepto del romanticismo que tenéis. ¡Sully! ¡Caray! ¡Vaya pinta! Deberíais ver a los otros. ¡Conseguimos barco! Ya tenemos un barco. Sí, uno enorme. Este me gusta más. ¡Sully! ¡Eres un jodido bastardo! Lo tomé prestado de un par de piratas muertos. No les importa. ¡Ja,
Siento que no tengas tu historia. No, no pasa nada. Habrá otras. Me sigues debiendo una. Cuando quieras.